cristalazo el tema del decretazo. Cristalazo, decretazo, rima, ¿no? Pues sí. Lo que no rima es el decretazo. Sí, y bueno, hay otras palabras que riman, pero no las vamos a poner. ¿Madrazo? Todas. Todo eso junto. ¿Te refieres al exgobernador de Tabasco? Sí, a Roberto. Muy buenas noches a todos. Bueno, Pepe, parece ya un innecesario lugar común decir, cuando uno empieza a analizar cualquiera de las acciones de este gobierno, es que yo nunca había visto esto en tantos años. Sí, sí. Pero la verdad es que hay muchas cosas que no habíamos visto en todo este tiempo. Y la verdad, si fuéramos un poco más acuciosos en el análisis de viejos documentos, nos daríamos cuenta de que esto era algo que podíamos esperar. Si nosotros hubiéramos seguido con atención los discursos y los planteamientos políticos del actual presidente López Obrador, nos habríamos dado cuenta de lo que dijo en el año 2005, cuando en la Cámara de Diputados se defendió del desafuero. Y ahí acusó a la Corte de ser cómplice de la corrupción y de los poderes, de la ilegalidad y de estar al servicio de unos cuantos, y todos estos elementos con los que ahora ataca a la Corte. La Corte en los últimos meses, pues simplemente le ha dado tres golpes fuertes a la estructura jurídica con la que el presidente quiere gobernar. Le echó abajo el asunto de la Guardia Nacional, le tumbó lo del Plan B y ahora, en esta ocasión, le derriba también esta barrera de un pretexto de seguridad nacional para sus obras personales, podríamos decir, que lo único que sirve es para generar un clima de oscuridad en los gastos que podría ayudar a quien quisiera dentro de esa estructura cometer, Dios nos libre, actos de corrupción en un gobierno que nace con la bandera de atacar la corrupción, pero no permite ni las auditorías, ni las investigaciones sobre el gasto, ni permite tampoco ejercicios de transparencia, ni atiende lo que dice la Contaduría Mayor de Hacienda, como si tuviera algo que esconder. Seguramente no tiene nada que esconder, ni lo de Segalmex siquiera, tal no lo tienen por qué esconder, que ya se sabe, aunque no lo hayan dicho ellos. Pero bueno, nadie puede dudar del ánimo honesto del presidente de la República y de todos sus colaboradores. No más que no les gusta que los vean. ¿Quién sabe por qué? Son discretos, discretos en su honestidad. Entonces, el presidente acaba de inventar lo que yo he llamado el decreto Hidra. Si le cortas la cabeza al decreto, sale otra. Sale otro decreto. Sale otro decreto y entonces... Otro decretito. Pues ahí van como trenecito, ¿no? Ah, esto no se puede, lo hago otra vez y doblo la apuesta. Y sigo golpeando a la Corte. ¿Pero a dónde va a llevar todo esto en tu predicción, en tu análisis? Mira, yo creo que esto va a llevar a que la Corte pues, va a actuar con el segundo decreto de la manera como actuó con el primero y podrá quizás establecer un precedente y un criterio notable que pueda formar una jurisprudencia de que esto no se puede y punto. Pero la Corte está siendo modificada, al menos en la intención, en su estructura. Todo este cuento de la legitimidad electoral llevada a los ministros de la Corte, impulsada por la Cámara de Diputados o por lo menos por el coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que es este señor Ignacio Mier, da mucho que pensar. Él es el que toma la bandera y dice, sí, que haya una elección de los ministros. ¿Y qué va a pasar cuando se elijan a los ministros? Bueno, pues los vas a seleccionar de la manera como seleccionaste a tus candidatos a los gobiernos de los estados, por compromisos previos. Imagínate a Guadiana de ministro de la Corte. Pues como que no, ¿no? En vez de
birrete se pone Stetson. No, no, como que no checa, ¿no? Y además toda la cantidad de impreparados que tiene la Cuarta Transformación, que serían los candidatos a una corte que por haber llegado electoralmente sería tan sumisa como aquellos que llegaron sin méritos a la corte, impulsados y yo diría casi casi impuestos por el presidente, como Loretta Ortiz, por ejemplo, ¿no? Y ya para qué le sigo con la otra señora, que pues, ya no merece que se le diga nada porque ya se le dijo todo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues van a seguir en yo hago una cosa, tú haces la otra, y la relación entre los poderes se está convirtiendo en una arena de boxeo, de pugilato, en una especie de partido de tenis con el destino jurídico del país. Y si a eso le agregas asuntos ya casi de tipo personal, como lo de Armenta con la ministra Piña, sí, sí, y que los tweets y que me dijo y que me amenazó, porque no es que Armenta tenga la piel muy delgadita. Lo que pasa es pues, que se anda exhibiendo porque está levantando la mano porque quiere ser el gobernador de Puebla, quiere ser el candidato y hace todo tipo de desfiguros con tal de llamar la atención del presidente, adhiriéndose a sus causas, golpeando a una adversaria del presidente. Y no podemos creer que la corte se convierta en una especie de ariete de la oposición. Entonces, si la oposición cree que puede hacer campaña ayudando a la corte en un pleito que no debería de existir, pues le va a hacer un mal favor a la corte. Sí. La corte debe mantener el perfil para lo cual existe. Sí, pero tienes que reconocer que la ministra Piña... Se equivocó. Pero claro, no tenía por qué andar mandando cosas. Ella debería estar... Hoy decía con todo tino Carlos Marín, el periodista Carlos Marín, en Milenio, decía, se equivocó de presidente. Porque todo lo que le dijo a Armenta, pues se lo hubiera dicho de una vez a Andrés Manuel López Obrador, ¿para qué darle la vuelta? Pues yo creo que no se equivocó de presidente ni de destinatario de sus mensajes. Simplemente se equivocó en andar mandando mensajes. No está para eso. Su cargo amenazado y su cargo bajo metralla la debería obligar a ser discreta y silenciosa. Para eso tiene a otras gentes. Deja de ponerte lo que dijo el presidente... Bueno, lo que le mandó decir al presidente, sí, de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, hoy presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que está en sesiones en este momento, le manda decir a Alejandro Armenta, mira Alejandro, caray, no te metas en líos, no vayas a denunciar a la ministra porque la vas a martirizar y eso no nos conviene a la Cuarta Transformación. Lo dijo de este modo el presidente. Yo le aconsejaría... con todo respeto, ¿no?, al senador Armenta, que no presentara ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir. Si ya para todo el bloque conservador y sectores, ¿no?, muy desinformados, manipulados, de la clase media, es una heroína la presidenta de la Corte, y todos los cometen ilícitos, ¿no?, o están siendo investigados por corrupción, se sienten perseguidos. Mi opinión es que no proceda. Es lo que le mandó a decir el presidente a Armenta, que es un leal, por supuesto. Sí, claro. Vamos, indudable. Y él en el Twitter, pues, ¿qué crees que dijo? Pues dijo que... Pues, a pero pues ya, ¿para qué te leo entonces lo que dijo? A sus órdenes, jefe. Pues claro. A sus órdenes, jefe. Pero el problema, Pepe, no es la conducta personal de Armenta. El problema es que la Cuarta Transformación tiene una habilidad para distorsionarlo todo. Toda distorsión es un recurso político. Son maestros del engaño. Entonces, todo le dan la vuelta, todo lo... Es un trastocamiento permanente. Y entonces, en este caso de los decretos Hidra, pues es lo mismo. Es hacer como que nada está ocurriendo. Oye, que tiraron el decreto en la corte, manda otro. Pero es que van a mandar otra controversia. No le hace, mandamos otro. Y regresas
a la teoría política estilo Ana Guevara, pues que vendan calzones, que vendan topper, que hagan lo que quieran, que manden 40 controversias, se las voy a tumbar todas. Y en ese sentido, no es posible hablar de una institucionalidad operativa en el gobierno, porque el gobierno se pierde demasiado tiempo en defensa de sus propios procedimientos y de los caprichos del presidente. Y eso no es progreso para un país en pleno subdesarrollo. Nos estamos bananizando con estas cosas. Bananizando. La bananización de México. La política platanera. De pueblo platanero. Muy bien, Rafael. De banana country. Muy bien, Rafael. Gracias. Gracias a ti, Pepe. Buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.